Hola, bienvenido a un nuevo programa de Algo con Sabor. Soy Mercedes. Hoy vamos a seguir con recetas fáciles y prácticas para llevar a cabo. Nuestro menú de hoy son empanadas de carne cortada a cuchillo. Los ingredientes que vamos a necesitar para hoy son: para las tapas, 300 gramos de harina común, sal a gusto, 2 cucharadas de aceite y agua cantidad necesaria. Para el relleno, una cebolla, medio morrón, cuadril o cualquier carne sin hueso y 3 huevos. Para la masa de la tapa vamos a necesitar la harina, una pizca de sal, las 2 cucharadas de aceite, y el agua vamos a ir incorporando de a poco hasta que tengamos una masa bien consistente. Vamos a amasar todo. Y una vez que tenemos todo amasado, vamos a dejar reposar 10 minutos. Después que dejamos de reposar nuestra masa 10 minutitos, vamos a proceder a estirarla. Vamos a espolvorear con un poco de harina. Vamos a estirarla. Vamos a ir colocando para que no se nos pegue. Y nos tiene que quedar más o menos fina, que no sea muy gruesa. Y con un cortante o algo redondo que tengamos a mano, le damos la forma para nuestra tapa de empanada.
Sudamericana 100.3, tu voz. En Ahora Noticias, edición central, te contamos las noticias más importantes del día con la conducción de Marcos Gómez y Laura Trivia. Todos los días, desde las 20, por Canal 5 Televisión, el canal de la gente. En Ahora Noticias Reporte, Alejandro Flores te trae la información de la jornada con entrevistas exclusivas y columnas especiales. Ahora Noticias Reporte, de lunes a viernes a partir de las 12:30 por Canal 5 Televisión, el canal de la gente. Buen día, de lunes a viernes desde las 7:30. De la mano de Marcos Mendoza te vas a enterar de todo lo que pasa en la región, con móviles en vivo y flashes informativos. Buen día, por Canal 5 Televisión, el canal de la gente. Empezá el día con toda la información local y nacional de primera mano. De lunes a viernes a las 6, con la conducción de Alejandro Flores. Por Canal 5 Televisión, el canal de la gente. Creciendo. 555 TV. Hicimos un nuevo estudio y recibimos muchos invitados. 555 TV. Visitamos muchos lugares en nuestra ciudad. 555 TV. 555 TV. Y compartimos lo que hacemos con el mundo. 555 TV. Porque 5 TV es el canal de la gente. Para el relleno vamos a picar la cebolla, cubitos chiquitos. El morrón. Ahora vamos a cortar la carne en cubitos para nuestro relleno. Thank you.
y lo apartamos para la cocción. Listo. En una sartén u ollita vamos a colocar la cebolla y el morrón una vez que caliente el aceite. Lo vamos a mezclar todo. Y una vez que esto esté un poco doradito, vamos a colocar la carne. Sudamericana 100.3, tu voz. En Ahora Noticias, edición central, te contamos las noticias más importantes del día con la conducción de Marcos Gómez y Laura Trivia. Todos los días, desde las 20, por Canal 5 Televisión, el canal de la gente. En Ahora Noticias Reporte, Alejandro Flores te trae la información de la jornada con entrevistas exclusivas y columnas especiales. Ahora Noticias Reporte. De lunes a viernes, a partir de las 12:30, por Canal 5 Televisión. El canal de la gente. Buen día. De lunes a viernes, desde las 7:30. De la mano de Marcos Mendoza, te vas a enterar de todo lo que pasa en la región, con móviles en vivo y flashes informativos. Buen día, por Canal 5 Televisión, el canal de la gente. Empezá el día con toda la información local y nacional de primera mano. De lunes a viernes a las 6, con la conducción de Alejandro Flores. Por Canal 5 Televisión, el canal de la gente. Creciendo. 555 TV. Hicimos un nuevo estudio y recibimos muchos invitados. 555 TV. Visitamos muchos lugares en nuestra ciudad. 555 TV. 555 TV. Y compartimos lo que hacemos con el mundo. 555 TV. Porque 5 TV es el canal de la gente. Bueno, para los que recién se enganchan, ¿no?, la receta de hoy son empanadas de carne cortada a cuchillo. Lo cual necesitamos para las tapas 300 gramos de harina común, sal a gusto, 2 cucharadas de aceite y agua cantidad necesaria. Para el relleno, una cebolla, medio morrón, cuadril o cualquier carne sin hueso y 3 huevos.
que tenemos cocinada nuestra carne, le vamos a agregar el huevo duro y procedemos a armar nuestras empanadas. Aparte vamos a calentar un poco de aceite y las llevamos a freír. Y este fue el resultado del plato de hoy. Espero les haya gustado y les haya resultado muy fácil. No se olviden de seguirnos en nuestra red en Algo con Sabor TV, donde estaremos subiendo todas las recetas que vamos haciendo. Nos vemos en la próxima.